Bienvenidos a mi canal, mi vivero favorito. Yo soy Damaris Torres y el día de hoy vamos a hablar de esta belleza, de cómo la podamos y de cómo le damos la forma para que se convierta así y se cuelgue perfectamente. Como ustedes saben, esta es una planta trepadora. El día de hoy me levanté con esta sorpresa porque, como pueden ver, está súper florecida mi flor de ajo. Es una planta que nos sorprende en las mañanas porque hay unos días que amanece con más flores que otros. Entonces el día de hoy la vi y dije, no, definitivamente tengo que hacer un video sobre esta planta. Y ya que ustedes me habían estado pidiendo el video de cómo podar esta planta, pues decidí hacerlo el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, mi vivero favorito, ya que subo videos de jardinería todas las semanas. Bueno, como les había dicho anteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre la poda y la formación de esta planta, que es la flor de ajo. Es una planta trepadora y acá en esta parte les estoy mostrando que ya la había podado. Como pueden ver, no está tan ancha, los gajos están bien sobre la cerca porque esto es una cerca donde ella está colgada. Entonces la tenemos que podar para que no se enfrondezca tanto, y también la poda nos sirve para que nos florezca más. Acá va sobre la cerca, mire, como pueden ver es una cerca de alambre y sobre la cerca va nuestra flor de ajo. Así deberíamos tener nuestra flor de ajo sobre la cerca para que la podamos formar bien. Esta parte fue la primera que podé, entonces pareciera que tuviera menos flores, pero cuando la podé eso se me llenó también mucho de flores, porque cada vez que hacemos la poda los nuevos gajos son los que florecen. Entonces, como la podé primero, pues ahorita no tiene gajito, no tiene tantas flores como tenía antes. En cambio, esta parte, como está de hacerle la poda, sus nuevas ramas están con muchas flores y se ve preciosísima, pero apenas le pase la floración debemos hacerle la poda. ¿Por qué es importante la poda? Porque como ustedes pueden ver, acá está muy ancha, o sea, cuando llueva va a pesar muchísimo y entonces puede ser que nos afecte con la cerca y se nos caiga porque está sobre una cerca de alambre. Como pueden ver, acá está el alambre, entonces puede ser que nos tumbe la cerca. Entonces es muy importante hacerle la poda para que se nos forme muy bien. Lo que yo quiero hacer con esta flor de ajo es que se me estire por toda la cerca. Mire, como pueden ver, ya ha avanzado bastante. Tiene que quedar un poco más angostica, o sea, porque está muy ancha y pesa bastante. Entonces, cuando le hagamos la poda, debemos limpiarla, quitarle un poco de follaje porque tiene mucho, y de esta forma se va alargando más. Yo sé que hay a muchas personas que no les gusta que uno pode las plantas, pero como ya les he dicho en anteriores videos, la poda es muy necesaria para nuestras plantas, para que vayan más lindas, para que se formen mejor, porque en algunos videos me han criticado porque podo las plantas y que las plantas no son para podar todas, que no es necesario, pero a mí en lo personal me ha funcionado muy bien. Entonces, ¿cuál es mi idea? Seguir con la flor de ajo así por toda la cerca. Ya he sembrado otras flores de ajo. Mire, como pueden ver, esta ya se ha alargado más. Es un gajito, es la misma planta. Mire, la misma planta y ya va por acá. Está súper linda. Y así lo voy a hacer sucesivamente con varias plantas que ya sembré
y que ahorita más adelante les voy a mostrar. También les quería decir que podé mi planta de flor de ajo, una de las primeras que sembré, la que tenía en la parte de atrás de mi casa, porque se me había formado de una forma muy mal, digámoslo así. Estaba muy grande, no tenía forma, estaba hacia todos lados. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo quedó mi planta. Esta es la primer flor de ajo que yo sembré. Como pueden ver, acá está ya grande, frondosa, está florecida, pero no estaba así. Desafortunadamente no la supe formar y no tenía por dónde pasar, o sea, se me había anchado demasiado, había echado demasiado follaje y no podía pasar por ningún lado. Entonces ya no tenía forma, se ponía muy pesada, ya casi no me florecía. Entonces decidí podarla. De esta planta ya anteriormente había hecho un video que les voy a dejar por acá arriba en la tarjetita. Cuando la podé me quedó con muy poquitas ramas, quedó con muy poquito follaje, pero ya se me recuperó, está muy bien formadita, ya tiene sus ramitas hacia arriba porque, como les había dicho, la quería subir también en la parte de encima porque como no tiene techito, entonces la quería subir a la parte de encima, pero como se me llenó tantísimo de follaje, no, o sea, el peso no me permitía estirar las ramitas hacia arriba. Entonces decidimos que lo mejor era primero podarla, formarla mejor para así poderla estirar hacia la parte de arriba. Entonces esto se los muestro para que se den cuenta que es muy importante la poda en nuestras plantas, y más cuando son plantas trepadoras. A continuación les voy a mostrar cómo debemos formar esta planta desde que están pequeñas, para que así se nos vayan formando desde chiquitas bien, de una forma correcta. Bueno, acá les muestro una de mis flores de ajo que tengo sembrada por toda la cerca. Como pueden ver, ya se está estirando hacia los dos lados. Hay que darles como la forma de una T para que así se estire rápidamente y sus gajitos comiencen a estirarse hacia abajo. Miren, acá esta se va estirando hacia este lado. La cerca tiene tres partes. Esta es 1, 2 y 3. Pero solamente la debemos dejar que se nos extienda por la tercera, para que así de esta forma los nuevos cogollos, las nuevas ramas, se vayan estirando y estas escuelguen hacia abajo. Miren, acá les voy a mostrar, por ejemplo, esta se la debemos podar porque, como pueden ver, queda ya en esta parte y necesitamos es que de hacia arriba escuelguen hacia abajo. Entonces por acá les voy a mostrar este, también tenemos que hacerle la poda. Mire, acá echó sus primeras flores. Esta la tenemos que podar. Ahorita les voy a mostrar cómo yo realizo la poda para formarla correctamente. Bueno, ahora sí llegó el momento de realizar la poda. Como les había dicho anteriormente, es muy importante podarla. No debemos dejar que en el tallo principal se llene de tantas ramitas, porque así se estira mal y no tiene una forma correctamente, que es la que le vamos a dar, una forma bien dada para que se estire de una manera adecuada. Entonces vamos a podar los gajos que no debemos dejar. El primero que vamos a podar es este, que tiene ya sus florecitas, pero debemos realizar la poda porque si no se va a seguir estirando. Entonces lo cogemos por acá y lo cortamos. Listo. Esto no lo vamos a botar, como ya es un gajo que está hecho, que está maduro, lo podemos coger y cortar en varias partes y directamente lo sembramos en una bolsita con sustrato
y de ahí damos una nueva planta. Ahora vamos a hacer lo mismo con este de acá. Voy a coger y a poner. Con estos que ya están acá estirándose, lo que vamos a hacer es que los vamos a ir enrollando en el alambre para que se pueda seguir estirando. Y así se va formando nuestra planta. Miren, acá ya hay unos gajitos, estos se van a seguir estirando. Y este acá de la parte de abajo va a empezar a descolgar. Entonces así es como se debe formar una planta trepadora. Bueno, esta planta también es una planta muy fácil de reproducir. Puede ser por esquejes o por estas vainas, que es donde se almacena su semilla. Esta está aún verde, pero esta que tengo por acá ya está para sembrar directamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene como una capa protectora que debemos destapar. Acá dentro está su semilla. Ay, se me va a caer. Acá adentro está su semilla. Entonces la destapamos, la abrimos. Y debemos sembrar solamente su semilla. Así que quede así limpiecita. Y ahí sí la podemos sembrar directamente en el sustrato. Y esta es su semilla. Tenemos que tener en cuenta que no la podemos sembrar con esta capa, porque si no, no nos va a prender. Por semillas también fácil de reproducir, pero es un poco más rápido por esqueje, porque no tenemos que esperar a que nazca, sino directamente estas ramitas las sembramos y ellas van a empezar a retoñar por ahí. Entonces ya va a estar de este tamaño más o menos. En cambio, por semillas sí tenemos que esperar a que nazca nuestra planta. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi video sobre la planta flor de ajo, que es una planta trepadora. No olviden seguirme en Facebook, Instagram y Pinterest como mi vivero favorito. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.